La distancia de Puerto Madryn a San Rafael es de aproximadamente 1.300 kilómetros. Pasarás por 4 provincias y por varias rutas, entre ellas la número 3, la 51, la 22 y la 35. Nosotros vamos parando para bajar a nuestra mascota, por lo cual se nos hace un poco más largo el viaje. Estamos en la provincia de La Pampa rumbo a Mendoza. Vamos a estar primero en San Rafael. Ahora vamos a tomar la ruta provincial 13 con destino a Victorica, que va a ser el último punto en La Pampa, y después vamos a entrar un poco en la provincia de San Luis y después en Mendoza. San Rafael es un lugar muy cálido y su gente es muy amable con el turismo. Cuenta con infraestructura para recibir a la gente, en especial su gastronomía. Visitamos varios lugares pet friendly y dormimos en cabañas que reciben mascotas, como también lugares de esparcimiento y bodegas que te vamos a mostrar próximamente. Es una ciudad que no podés dejar de visitar si vas a Mendoza. Vamos rumbo al Cañón de la Tuel. Se accede por un extremo desde el dique Valle Grande. Desde San Rafael se avanza por la avenida Ingeniero Balofet con dirección sur, pasando sobre ambos brazos del río Diamante. El río Atuel tiene un gran potencial hidroeléctrico que cuenta con dos diques. Hay sol y tierras blancas. Allí se encuentran varios paradores turísticos donde se ofrecen actividades de aventura en el río: rafting, kayak y navegación. Estamos en el Cañón de la Tuel, la verdad que una subida bastante intensa, pero es un lugar hermoso, el Valle Grande. Estamos en un, mirando justamente lo que es toda la represa, todo la central hidroeléctrica, muy, muy lindo lugar. Imperdible si venís a Mendoza.
Terminamos el día en un predio municipal que tiene entrada gratuita y que cuenta con baños, parrillas y mesitas a orillas del río. Con razón no quería la galletita. La señora le daba pan y no quería. Antes de despedirnos, te invitamos a seguir mirando nuestros videos y apoyar nuestro contenido suscribiéndote a nuestro canal.